soy alumno del centro Salesiano Oscar Abancheli. Bueno, vengo aquí a enseñar mi proyecto, el cual consiste en hacer todos los cálculos de una instalación de conectada a red, hacer todos los cálculos mediante una hoja de cálculos que he hecho yo, en los cuales simplemente vas a tener que introducir los datos. Bueno, como aquí vemos, yo ya tenía que introducir los datos para probar para probar la hoja y ver que todo funciona. Así que bueno, lo voy a borrar. Veremos que hay algunos datos que están colocados porque esos datos son puestos simplemente porque ya están preseleccionados como estos dos cálculos, ya que es común en todos los cálculos de cualquier instalación de fotovoltaica conectada a red, así que bueno, empezaremos introduciendo los datos. Yo he puesto los datos que, como vemos, vamos a usar el ejemplo de que tengo yo en la hoja PDF que me ha entregado mi profesor. Así que usaremos este ejemplo como ejemplo para la hoja de cálculos. Así que bueno, nos faltan estos datos, los cuales están introducidos en el texto del problema. Así que los vamos a ir sacando. Superficie disponible se encuentra aquí SD278. Luego, factor de potencia, lo tenemos aquí, el factor de ocupación, que es 0,5. Bueno, sí, es factor de ocupación, perdón, me estaba equivocando con otros problemas. Así que bueno, lo vamos a cambiar ahora mismo. Ocupación. La inversión máxima que va a hacer el cliente en esta instalación será 133.000 euros, y el coste de la instalación por vatio instalado son 6 euros. Estos datos han cambiado mucho, ya que a día de hoy las instalaciones cuestan alrededor de un euro el vatio pico. Así que bueno, son datos que, como ya veis, aquí ya los tenemos. Así que bueno, continuamos. Bueno, como vemos, nuestra hoja de cálculos ya ha generado todos los cálculos necesarios, así que bueno, vamos a ir uno por uno. Voy a intentar explicar todos los cálculos que he hecho y para que se entienda el porqué. Bueno, empezamos con el primer cálculo, el cálculo de superficie máxima disponible. Al nosotros tener esto, la superficie disponible y el factor de ocupación, podremos calcular el terreno disponible en el cual sí que podremos poner nuestros paneles solares. Así que bueno, se calcula con el factor de ocupación por la superficie disponible y nos da esto en nuestra hoja de cálculos, la cual está correcta con el ejemplo así de potencia, la cual la calcularemos de dos formas diferentes. Una con la superficie y el precio de la instalación, y la otra con la inversión máxima que va a ser el cliente y el precio de la instalación. Como vemos, los datos nos dan correctamente, así que por el cual en este caso nosotros debemos de elegir la más pequeña de las dos. Así que bueno, nos quedaremos con el precio que ha salido en la primera, que es 22,16 kilovatios, el cual nosotros usaremos en vatios, ya que habrá muchos cálculos los cuales deberemos de hacer en vatios, y en los cálculos que no debamos de hacerlos en vatios sino en kilovatios, usaremos el término de vatios, de kilovatios. Así que bueno, seguimos. El siguiente paso es la estimación del número de paneles, que como vemos se calcula con la potencia total que hemos calculado en el anterior cálculo y la potencia nominal de los paneles, dividiéndola, y nos da el mismo resultado que en el PDF, que da 108,13. Pero al nosotros no poder romper ni dividir ni un panel, aproximaremos al número entero más bajo
que podamos, cercano más bajo, que en este caso 108, así que redondearemos a 108 y luego veremos la estimación con después de haber cambiado en vez de 108,13 a 108, lo cual nos da 22,14 kilovatios. Así que ya es diferente este dato al que hemos cogido anteriormente. Esta es la potencia que nos dará la instalación total con los 108 paneles y esta es la potencia que se estimaba. Bueno, seguimos con nuestro siguiente cálculo. Una segunda estimación de paneles, lo cual se hará con la superficie y con la superficie y el tamaño de nuestro con la superficie que disponemos y el tamaño de nuestros paneles. Con ellos necesitaremos los datos del alto y el ancho de nuestros paneles, los cuales ya están aquí situados, los cuales nos dan 1,28 metros, en lo cual nos venimos a ver aquí y bueno, aquí los cálculos no los han hecho paso a paso, pero bueno, yo sí los he hecho paso a paso, así que bueno, y luego ese dato se tendrá que dividir con la superficie total y o sea, después se calculará, se dividirá la superficie total disponible con con la superficie del panel, en lo cual nos da 108,59, 108,6, que es lo que pasa, nos pasa igual que en la anterior, no podremos partir ni un panel ni nada, así que redondearemos al número entero más bajo, que será 108, como vemos aquí. Y bueno, vamos al siguiente cálculo, que vamos con nuestro quinto cálculo, que será el cálculo de potencia de los paneles a menos 10 y más 70 grados, que son las temperaturas, la mínima y la máxima, en la cual nuestros paneles podrán trabajar. Comenzaremos con el cálculo de tensión en corriente abierta a menos 10 grados, que como vemos nos da el mismo dato que nos da en el PDF del ejemplo, y en el cual nuestro siguiente cálculo será la tensión en el mejor punto de potencia a menos 10 grados, el cual vemos que nos da exacto, al igual que nos da igual que en nuestro PDF. Nuestro siguiente cálculo que deberemos de hacer será la tensión en el mejor punto de potencia a más 70 grados y podemos ver que este dato es diferente al de menos 10 grados. Paneles rendirán mucho menos cuando se expongan a más temperatura y rendirán mejor cuando se expongan a menos temperatura. Por eso a más 70 grados su tensión en el mejor punto de potencia del panel serán 35,03 voltios, mientras que a menos 10 grados será 45,11 voltios. Con nuestro siguiente cálculo, después de haber hecho todos estos cálculos, deberemos de ver si el inversor que nosotros hemos seleccionado es viable y se podrá usar con nuestros paneles. Así que bueno, aquí vemos que el rendimiento de nuestro inversor te dará un máximo de 95%. Así que lo que nosotros deberemos de calcular según la fórmula es calcular dos potencias cuando el rendimiento del inversor es a 90% y cuando el rendimiento del inversor es a 95%. Así que bueno, como vemos, aquí tenemos los dos datos y a 90 grados te da 19,93 al igual que en mi hoja de cálculo y a 95 gra y a 95%, o sea, y a un 95% de rendimiento te dará 21,03 kilovatios, que es igual que en mi hoja de cálculo. Así que bueno, seguiremos con nuestra próxima comprobación. Lo será comprobación, o sea, comprobar el número máximo de paneles que podremos colocar en serie para que y no perjudicar a nuestro inversor. Así que bueno, vemos que se usarán estos tres cálculos, que es la tensión superior dividido entre la tensión de los paneles en el mejor punto de potencia a menos 10 grados, el cual nos da igual que en el PDF. También haremos la tensión inferior que puede soportar el inversor frente a la tensión en el mejor punto de potencia a más 70 grados y vemos que nos da igual. Y la tensión máxima en cortocircuito que puede recibir el inversor partido de la tensión en circuito abierto a menos 10 grados y vemos que nos da en dos casos 16 paneles y en el otro 12.
Así que usaremos el mínimo de 16 paneles en serie. Deberemos de usar el máximo de paneles en serie que podremos conectar en nuestra instalación. En esta instalación serán 16 paneles en serie. Y ahora calcularemos el número de paneles que el número de serie de cadenas de paneles que podremos situar en paralelo. Así que bueno, este cálculo se dará con el número máximo de paneles dividido entre el número de cadenas de en serie de paneles que situaremos. Así que bueno, dividiremos 108 entre 16, que es el dato que nos ha dado aquí, y nos dará 6,75. Y volvemos a lo de antes. No podemos partir ni nada, ningún panel. Así que tendremos que redondear y tenemos que buscar un número el cual se redondee lo más cercano posible a un número entero. O sea, tiene que ser un número el cual se aproxime muchísimo a un número entero. Así que bueno, aquí he hecho diferentes cálculos, al igual que aquí abajo. Y bueno, a mí mi resultado me da que lo mejor es situar 15 paneles en serie y 7 cadenas en paralelo, porque es el número que más se me acerca. Así que bueno, usaremos este dato y comenzaremos con la comprobación final del voltaje e intensidad que podrá soportar nuestro inversor. Así que bueno, primero dividiremos el... No, multiplicaremos, perdón, el número de paneles que situaremos en serie frente. Lo multiplicaremos por la tensión del mejor punto de potencia de los paneles a 70 grados, el cual nos da 525. Este es mayor a 420, así que está correcto, ya que 420 es el mínimo que puede recibir el inversor. Y ahora haremos lo mismo, multiplicaremos el número de paneles que situaremos en paralelo por la tensión en el mejor punto de potencia a menos 10 grados, y vemos que nos da 776,65, el cual tiene que ser menor o igual a 750. Entonces lo estamos cumpliendo, así que está correcto este dato. Y ahora haremos el número de paneles en serie por la tensión en circuito abierto a menos 10 grados, y vemos que da 820. Entonces, vemos que nuestro inversor puede soportar hasta 900 voltios, así que estamos en lo correcto. No nos pasamos, así que está bien. Y ahora veremos la intensidad, que es el número de filas de paneles en serie que tenemos, que son 7, frente a la intensidad en el mejor punto de potencia, que es 5,05, y nos da 35,35. Al igual que en el PDF, y el máximo que puede soportar nuestro inversor es 55, así que estamos bien. Y bueno, esto ha sido todo, y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima.